bonitas imágenes las que nos ofrecen nuestros compañeros, los operadores de cámara, que están trabajando desde muy temprano para inmortalizar estas imágenes preciosas y tenerlas ahí en el recuerdo, porque esto no se puede volver a ver fácilmente cualquier día del año. Esos son 4 o 5 días hasta el domingo y ya pues hay que esperar unos cuantos años más para disfrutar de una regata como esta. Sí podemos disfrutar más a menudo de espectáculos, ecuestres, pero no en un entorno tan bonito como este, una regata de estas características. Los caballos, antes los hemos visto con nuestra compañera Fátima Sánchez, pero ahora está allí en directo Carmen Mas, porque en estos momentos ya se puede escuchar la música, una música flamenca que invita a bailar con estos animales espléndidos, símbolo de Andalucía. Carmen, cuéntanos. Segunda jornada, Anabel, de esta grandiosa exhibición de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de cómo bailan los caballos andaluces. En estos momentos podemos ver a 3 jinetes con 3 caballos interpretando una representación llamada Paso de Tres, de Doma Clásica. Ya estuvimos aquí ayer y bueno, comentamos que había varios números. El primero de ellos es de Doma Vaquera, también este que es de Doma Clásica, que se está representando ahora mismo. También hay trabajos en la mano, pues trata de que los caballos obedecen a su jinete desmontando y bueno, se realizan ejercicios de alta escuela y por último siempre se despide con el carrusel de caballos. Como vemos, hay muchísimas personas tanto en la valla contemplando esta maravillosa estampa, además con el Juan Sebastiano de fondo, la verdad que queda precioso, vamos, una estampa preciosa de la gran regata de 2012. Y bueno, como vemos también las gradas están llenas de público deseando conseguir invitación para estas 3 jornadas, como recordamos que comenzó en la jornada de ayer, sesiones de 75 minutos, todas a las 8:30 de la tarde, y ya mañana sábado pues terminarán estas exhibiciones. Se trata, como decíamos, de un ballet con música netamente andaluza y española y vestuario de la gala a la usanza del siglo XVIII. Sabemos que, bueno, nos comentaba ayer el jefe del área, concretamente de las competiciones deportivas, que ha sido también 3 veces jinete olímpico, Ignacio Rambla, nos comentaba que se han trasladado 22 personas entre jinetes, personal técnico y directivo. Y como podemos ver, la verdad es que es maravilloso cómo bailan estos caballos, mucho trabajo, mucho esfuerzo el que realizan. Y bueno, la gente asombrada, muchos gaditanos, muchos visitantes que no se tienen que trasladar a Jerez, sino que hoy están aquí en la gran regata del 2012 en el Estadio Hípico. Así que, Anabel, ahora nos vemos otra vez. Muchas gracias, Carmen, por darnos tantos detalles de lo que está ocurriendo en otro punto del Muelle Gaditano en esta tarde espléndida de verano, 27 de julio, año 2012, año especial para Cádiz capital, porque celebra los 200 años del nacimiento de la primera Carta Magna. Y Almudena de la Montaña ha estado también en otro momento muy esperado del día, ya que son muchas las personas que han estado durante toda la mañana pintando. ¿Y el qué? Pues lo esencial de este muelle, los barcos, el cielo, el mar, la gente, toda una inspiración para un artista o aspirante artista, y que el Ayuntamiento de Cádiz y la organización le ha dado la oportunidad gracias al concurso de pintura rápida. Hasta las 6 de la tarde han tenido para presentar sus obras y esta tarde pues ya se ha fallado el premio. Nos encontramos en la zona del escenario donde se están entregando actualmente los premios que se van a dar a cada uno de los buques que han sido participantes en esa gran regata del Bicentenario en el tramo entre Lisboa y Cádiz. Ahora mismo está hablando la alcaldesa Teófila Martínez. Escuchamos un poco del discurso que está realizando ante algunos de los tripulantes de estas embarcaciones. No se entendería sin su vinculación al mar, que se impregnó de otras culturas y que tuvo como protagonistas a las ideas que exportaron los diputados del otro lado del Atlántico. This constitution was inspired by the sea, being influenced from other cultures, from the ideas that came from councillors from the other side of the Atlantic. Como alcaldesa de la ciudad, estoy encantada de alojaros en nuestro puerto. Un puerto que fue referencia de nuestra historia, una historia de 3.000 años y que tiene reminiscencias que datan de los fenicios, otros grandes marineros. On behalf of the city,
I'm glad to host you in our port. This port has played a key role in our history, a history that goes back for 3,000 years with the arrival of the Phoenicians, who were great sailors too. Os damos la bienvenida y las gracias por compartir con nosotros la vida de la ciudad y la vida a bordo de vuestros veleros. Once again, I welcome you and thank you for sharing with us your life on board. Cada uno ha tenido algunos problemas con una cosa o con otra, y ahora mismo se está pues dando las gracias a cada uno de ellos y, por supuesto, dando valor a ese esfuerzo y a cada uno de los barcos que han llegado en su tiempo a este puerto de Cádiz. Bueno, Almudena, muchas gracias. Tengo que corregir un pequeño apunte. No eran los premios al certamen de pintura, que también se fallan esta tarde, sino que eran los premios a la tripulación, como han visto. La alcaldesa de Cádiz enaltecía así los valores de los tripulantes y de los organizadores de esta regata del Bicentenario. Vamos a saludar, si podemos, en estos momentos en directo a Miguel Velasco, que va a continuar desvelando algunos secretos de este recinto en el muelle. Bueno, pues en los impronunciables nombres polacos, hoy estamos tratando de descubrir cómo se llama un barco que se dice, algo así, se lee como Zawisza Zarni. Vamos a intentar descubrir cómo se dice y realmente qué significa. ¿Cómo diría usted el nombre del barco polaco? Yo lo leería Zawisza Zarni. La verdad que no suena creíble. Zarni. ¿Cómo diría? Zarni. Así. Zarni. Vamos a ver entre el público si realmente sabemos decirlo. No sabemos qué significa, pero por lo menos vamos a ver si una aproximación tenemos con saber decirlo. Ya después descubriremos qué significa. Carni. Me sobra la Z. No sé, cómo le parece esto. ¿Cómo sería? Zawisza Zarni. Lo que sé. ¿Cómo lo diría? Yo diría Zawisza Zarni. Zawisza Zarni. Zawisza Zarni. Zawisza Zarni. Mil gracias. Después lo descubrimos. En cualquier caso, de cualquier forma que lo pronunciemos, seguro que está bien. Hay que tener en cuenta que somos españoles y que, bueno, lo vamos a pronunciar a nuestra forma. Ahora ya Miguel estará ahí para explicarnos qué significa, como siempre. Y vamos a saludar a un nuevo invitado. Yo siempre me encuentro muy bien acompañada, en este caso el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza. Bienvenido a este set de Onda Cádiz Televisión. Gracias por estar con nosotros y, bueno, un ambiente extraordinario. Muy buenas noches, Anabel, y buenas noches a todos los televidentes de Onda Cádiz, y la verdad que un ambiente fabuloso. La verdad es que se está viendo en el muelle, se está viendo en la ciudad, y yo creo que además el ambiente va creciendo por día, ¿no? Y eso es bueno. Además estamos escuchando el sonido, eso es bueno. Casi no escuchamos nada, llevamos así todo el día prácticamente. Cuando no es la música de las Melazas, es el grupo uruguayo, es la música que suena de fondo. Esta noche tendremos conciertos. Pero José Loaiza, que a nivel provincial, ¿qué supone una regata de esas características? Bueno, yo creo que un evento de estas características a nivel provincial significa poner a la capital de la provincia en primera noticia del mundo, ¿no? Entonces, muy especializado como es el marítimo, pero de ponerla en todo el mundo, en esta regata, al poner el nombre de la provincia. Luego significa también, hoy se cuenta sobre 200.000-300.000 personas, es lo que se espera cada día, y eso significa movimiento económico y movimiento. Y sobre todo también significa para los gaditanos y todos los visitantes diversión, ¿no? Que en estos momentos que estamos pasando también nos hace mucha falta, ¿no? Además, el Ayuntamiento de Cádiz ha facilitado junto con la organización a los comerciantes que puedan ofrecer sus productos aquí. A nivel provincial va a tener mucha repercusión porque, bueno, también se ha facilitado los medios de transporte para poder venir sin necesidad de coger los vehículos propios, y como decíamos, es una proyección muy importante para unas ciudades muy vinculadas al mar, ¿verdad? No solamente esto, Cádiz capital, sino el Cádiz resto. Capital. Tenemos la bahía implicada totalmente, una regata hoy en el puerto de Santa María, tenemos el tráfico, lo estamos viendo de entrada, tenemos que se favorece con el transporte público, con Renfe, eso significa facilitar que el visitante venga. Tenemos stand de productos gaditanos, de productos de la provincia,
y eso también significa comercializar, eso significa dar a conocer al exterior pues nuestros productos, ¿no? Porque vienen muchos barcos, vienen muchos tripulantes, más de 2.300 tripulantes me parece que son, ¿no? Y eso significa también que lo que ven aquí lo van a ir traspasando, ese mensaje del boca a oído, del boca a boca, ¿no? Y eso es bueno, la ciudad de Cádiz acogedora, sus productos son buenos, están viendo nuestro tiempo, nuestra luz, ¿no? Y eso significa que el nombre de Cádiz, ellos son los primeros que lo van a llevar por ahí, esto es promoción, ¿no? Es una invitación también, lo comentábamos con otros invitados de la organización a nivel político también, que es una oportunidad para invitar a los jóvenes a que se inicien en el mundo del mar y a que se inicien en otro tipo de actividades. Ahora mismo hace mucha falta que la juventud tenga un impulso para poder seguir adelante. Yo creo que es súper importante, es decir, el tema del mar, Cádiz es una ciudad marinera, pero toda la bahía es una ciudad también es marinera, estamos vinculados al mar, hay ciudades que están más vinculadas y otras que están menos vinculadas, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y en ese sentido la capital yo creo que es modelo y lo estamos siguiendo en otros ayuntamientos donde tenemos responsabilidades de vincular desde edades tempranas con esos programas escolares o con actividades de municipales o ayudando a entidades de que nuestra juventud y desde muy pequeños se inicien en ese deporte de la vela o se inicien en los deportes náuticos, porque eso significa también darle un aliciente y darle valores a nuestra juventud, ¿no? Y teniendo algo que como el mar, que no todo el mundo puede tenerlo, tenemos que aprovecharlo, ¿no? De aquí a que finalice el año queda mucho por ver en torno al bicentenario de la Constitución, un bicentenario en el que están volcadas muchas ciudades también. ¿Cuál es el plato fuerte todavía que nos queda por ver? Bueno, yo creo que el plato fuerte un poco a nivel institucional es la Cumbre Europea de Jefes de Estado. Eso en noviembre vamos a tener aquí, vamos a ser el centro del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el plato fuerte. Pero lo importante de este acontecimiento es que durante todo el año está habiendo actividades. Empezamos pues a principios de año, en marzo, con la visita de los Reyes, ¿no? Con el día de la Pepa, el 19 de marzo. Lo estamos viendo con esta regata, lo estamos viendo permanentemente con exposiciones que están yendo a otras ciudades de la provincia, y eso significa que Cádiz, como yo decía también en la intervención, está en el centro del mapa, o está en el centro y de España, de Europa, incluso del mundo, el que estamos dando a conocer nuestra historia, que es muy importante, estamos conociendo nuestra historia y la estamos dando a conocer. Y yo creo que el plato fuerte es la capital iberoamericana de la cultura, ¿no? Que es muy importante, pero sobre todo esa cumbre de jefes de Estado que nos va a poner a nivel internacional en el primer plano, ¿no? En esta regata también se pone de manifiesto que el turismo es muy importante para la economía de Cádiz, de la economía de la provincia. ¿Qué programas, qué iniciativas están poniendo en marcha a través de la Diputación para fomentar más aún el turismo? Pues tenemos un plan estratégico precisamente de empleo, donde se está tocando, ahora hemos puesto en marcha el plan dinámico, plan cultural, pero que lo que va a incentivar el comercio, incentivar la actividad económica a través de la cultura, eso va unido al turismo. Tenemos un plan estratégico de turismo también, con determinadas acciones, estamos haciendo acciones en el extranjero y acciones aquí en la propia provincia para conocerlo, y un plan que llega hasta el 2016 con un programa especial de turismo dedicado también mucho a la búsqueda de empleo y a la reactivación económica, que ahora mismo es el primer objetivo, ¿no? Y nuestra provincia pues se ofrece sola, se ofrece el mar y lo estamos viendo aquí, ofrece la sierra, ofrece el vino, ofrece los toros, ofrece el caballo. Esta provincia tiene unas características, es una provincia completísima, y lo que tenemos que darla mucho a conocer. Y actividades como esta es lo que nos interesa, ¿no? Que vengan muchos visitantes, que conozcan nuestra gastronomía, que nos conozcan también que somos una provincia, que no solo la capital, sino toda la provincia, que somos acogedores, que somos personas que el turismo lo tenemos como ya nuestra primera actividad, y en estos momentos además hay que cuidarla, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos ahora mismo que mimar, ¿no? Y bueno, por último, como siempre hago con todos los invitados, una pregunta obligada, porque también me interesa conocer su opinión sobre la regata. ¿Qué invitación haría a los telespectadores para que se acerquen a visitarla? Ah, pues yo creo que todo, ¿no? Hoy lo decía, hoy tenemos el concierto, ahí está el concierto, estamos teniendo pues recepciones en los barcos, pero lo más importante es pasear por el muelle. Yo creo que pasear por nuestro muelle es lo más importante, ver este puerto pues con todas las vergas, con todos los palos, con estos grandes veleros, ¿no? Eso lo hemos tenido en Cádiz, si no recuerdo mal, pues en tres ocasiones, la regata del 92, la
primera de la y ahora en el 2012, ¿no? Yo lo que haría la invitación es que vengan, que nadie se pierda este espectáculo, porque este espectáculo ahora mismo toda la ciudad vive de ella, toda la provincia vive de ella, y lo importante es pasear y disfrutar. Un espectáculo que a pesar de la crisis se ha conseguido hacer como otras muchas cosas y que va en pro de la ciudadanía. Exactamente. Yo creo que la crisis nos ha obligado a ser más austeros y eso se ha notado en esta regata, pero también nos hace ser mucho más imaginativos y la prueba está aquí, que tiene la misma regata con muchísima, ya casi más calidad que las anteriores, y se está haciendo pues con menos recursos, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego que el ciudadano puede pasear, que aquí no hay que gastar, que aquí solo hay que pasear y disfrutar, ¿no? Por lo tanto, tienen que es invitar a todos a que vengan, ¿no? Muchísimas gracias, don José Loaiza, presidente de la Diputación de Cádiz, por haber compartido con nosotros estos momentos de programa en directo, muy importante que lo sepan. Seguiremos aquí hasta las 9:30 aproximadamente. Y bueno, como no, tenemos a nuestros compañeros que están trabajando muy duro también, porque están recorriendo todos los rincones de este recinto preparado para la regata, pero un trabajo muy duro, pero se lo están pasando muy bien. Carmen, cuéntanos. Pues hoy no estoy en la Noria, también me he subido a una de las plataformas habilitadas aquí para la gran regata del 2012. Como vemos, hay otra enfrente. Aquí todas las personas se suben para contemplar pues estas maravillosas vistas que se pueden ver, el muelle ciudad donde está el buque escuela Gloria, después Juan Sebastián Elcano, la Noria se ve de fondo, el parque de atracciones, y vemos que la verdad que las temperaturas acompañan un poco de fresquito ya, así que para los que se quieren acercar a esta hora, que se traigan una rebequita o una chaqueta y que se acerquen aquí al muelle para contemplar esta magnífica estampa. Y por ejemplo, como aquí que hay personas que no sé si han venido de aquí o de fuera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿de dónde habéis venido? Nosotros venimos de Madrid. De Madrid para la regata, para verla. Para la regata, para la playa y para disfrutar un poco de Cádiz. De vacaciones, bueno, con niños, ¿no? En con familia. Sí. Y bueno, ¿y qué habéis hecho? Pues nos hemos montado los coches de choque y la colchoneta de Bob Esponja. De Bob Esponja, anda, que eso ha gustado mucho a los niños, ¿no, Bob Esponja? Y a los coches de... Y los coches... Los... ¿Coche de coches? ¿Qué? Los coches choque. Bueno, y también... ¿Y usted que es de Cádiz? Sí, yo soy de aquí de Cádiz. Y también me comentaba que había estado visitando una exposición. La Cuatro Torres. Y que se puede contemplar. Hemos movido a la arriba de todo, a la Torre Vigía, que después de muchísimas escaleras, de muchos vericuetos, pues muy bien. Han puesto una exposición muy bonita, así todas las habitaciones decoradas en plan moderno, muy bien. Bueno, y la verdad que las exposiciones pues que complementan un poco esta gran regata. ¿Y de aquí qué habéis podido contemplar del muelle? Del muelle ya he venido yo dos veces y primero vi los barcos por fuera, quiero visitarlo después, el día que se puedan visitar. Ellos estuvieron en la exhibición aérea también de ayer, y hemos tomado unas cositas en los kioscos estos de bebidas y de tomar cosas, y hemos comprado en las tiendecitas. Eso, que también hay muchas tiendas que se abren a los comerciantes gaditanos y que ofrecen sus productos al público que viene aquí al muelle. Exacto. Para que el tema de la crisis pues se vea un poco más aliviado, ¿no? Sí, un poquito más aliviado. Sí, le soltaron globo, que hicieron globo también antes de ayer. Ellos lo han pasado muy bien. Han visto los caballos. Bueno, ¿habéis visto los caballos también? Y cuéntame, sí. ¿Qué habéis visto? Pues... ¿Cómo bailan? Bien. Bien, ¿no? Bueno, pues ya ves, Anabel, aquí tanto para mayores como para pequeños, que como siempre que invitamos, que todavía queda toda la noche de hoy, la jornada del sábado y del domingo, que cuando ya estos buques escuelas partan otra vez, así que se acerquen aquí a la gran regata del 2012. Gracias, Carmen, por toda la información y todas las historias que nos cuentas, porque nos encanta ver la opinión de las personas que vienen aquí en familia, con toda la familia completa, como decíamos. Muchas veces me cuesta trabajo hablar porque hay muchísimo ruido a mi alrededor. Están pasando ahora mismo la comparsa de las melazas, la uruguaya, que está pasando justamente por detrás de nuestro escenario, como ven, y es un espectáculo que nos acompaña cada día. Desde que comenzara la regata, estas personas que vienen de Uruguay están con todos nosotros para ofrecernos lo mejor del folclore de su país.
pasado por aquí, ya se va esa música procedente de Uruguay, la melaza, y bueno, nos traen todo el folclore desde su país, sí, porque entre Iberoamérica y Cádiz han surgido muchos lazos que a partir de ahora del 2012 van a quedar intactos de por vida, porque van a ser muchos los vínculos que se van a establecer para desarrollar acciones futuras en torno al turismo, a la cultura, en una relación comercial que nace del desarrollo del Bicentenario. Un Bicentenario que se está celebrando también con esta regata del 12, una regata que nos deja imágenes espectaculares, no solamente de los barcos, sino de artistas invitados que vienen a actuar, de grupos como estos y de muchas historias que se pueden contar y se cuecen aquí en una regata que comenzó hace días y que va a finalizar cuando acabe el mes de agosto. Un recorrido muy intenso por los mares de Europa, digno de admirar y conocer. La Tall Ship Race 2012, que en estos días nos honra con su escala en la ciudad, inició su singladura días atrás en Francia. El pasado día 5, la ciudad hermana de Saint-Malo acogía en sus muelles a la flota que participa en esta gran aventura náutica. Después de 3 días de hospitalidad, fiestas y distintos actos lúdicos en torno a esta concentración de grandes veleros, la expedición abandonaba el puerto francés para poner rumbo a Lisboa, primera etapa prevista por la competición. Una navegación con predominio de vientos del norte y poniente que los barcos de las distintas categorías pudieron salvar sin grandes dificultades. Algo más de una decena de días después, la travesía inicial se completaba. La flota arribaba el día 19 al puerto de Lisboa, completando así la primera de las 5 etapas establecidas en esta gran regata. Como de costumbre, durante los siguientes días de estancia amarrada a puerto, la capital portuguesa se volcaba con las tripulaciones y organizaba un buen número de actividades culturales y festivas alrededor de esta visita extraordinaria. Festejos y celebraciones a los que se ponía fin este pasado domingo, cuando la flota volvía a soltar amarras y a desplegar sus velas para despedir el muelle lisboeta y fijar su nuevo rumbo hacia nuestra ciudad. Próximo destino, Cádiz y su gran regata del Bicentenario. Una travesía que han salvado con éxito no solo para satisfacción de las tripulaciones, sino además para los miles de visitantes que durante estos días disfrutamos de su visita. Este excepcional atraque de grandes veleros concluirá el domingo con la partida de los barcos hacia La Coruña, donde permanecerá del 10 al 13 de agosto, día establecido para iniciar la última de las regatas previstas por la organización, que tendrá como meta el puerto de Dublín, donde concluye esta nueva edición de la Tall Ship Race. Pues un vídeo que nos detalla perfectamente el recorrido de esta regata, la Tall Ship Race, que de nuevo escala en Cádiz para ofrecernos imágenes inéditas, unas imágenes que tenemos la oportunidad ahora de ver, así que no lo duden, acérquense al muelle y si no a través de este programa en directo pueden disfrutarlo, porque pueden pasar algunos años hasta que esta estampa se pueda repetir. Barcos increíbles, hablábamos del Américo Vespucci en su momento, del Cano y también del Europa, el que están viendo en sus imágenes. Un barco que fue construido en 1911 en Hamburgo con su primer nombre, Senator Brooks. Posteriormente fue reconstruido en 1986 en Holanda con la fisonomía que hoy día mantiene con sus velas cuadradas distribuidas en 3 mástiles. Ya desde 1994 comenzó a participar en varias regatas de grandes veleros. En el año 2000 sale con la primera posición en uno de los tramos y parte segundo en la competición transatlántica. Precisamente en este buque, en el Europa, se encuentra una de nuestras compañeras, creo que es Almudena de la Montaña. Uy, Anabel, lo siento, compañeros, Mamen, Miguel, operadores de cámara, realizador, lo siento, yo me quedo aquí, me quedo en el Europa. La verdad que esto es maravilloso y entiendo muy bien a los jóvenes que hacen estas travesías, esta internacional, esta Tall Ship Race Internacional, porque además de trabajar, además de esos valores de trabajo en equipo, de liderazgo, de esfuerzo en común, también pueden disfrutar de estas vistas porque nosotros, por supuesto, como nos están ofreciendo otros compañeros, tenemos el Cano y tenemos la bahía.
todo el muelle de la ciudad y por supuesto los otros barcos de la clase hasta 16 que podemos disfrutar. Y también por supuesto la maravillosa temperatura de la que estamos disfrutando y de la que supongo que estos tripulantes que vienen desde Holanda, los Países Bajos, creo que seguramente estarán totalmente, totalmente maravillosos. Y totalmente espectacular también la vista que se puede disfrutar de aquí, de todo el muelle de la ciudad, que parece totalmente integrado en la ciudad de Cádiz, donde ahora mismo podemos ver cómo ya se están preparando las bateas para este carrusel de coros, que va a ser el toque más carnavalero, más gaditano de esta gran regata del Bicentenario. La verdad que, Anabel, yo creo que no voy a volver al set. Te voy a dejar que estés en el set, porque yo aquí estoy totalmente relajada, aunque también aquí en el Barco Europa se están realizando todas las recepciones oficiales e institucionales. De hecho, dentro de un rato está la recepción a los patrocinadores que han hecho posible esta gran regata del Bicentenario, ayudando al Ayuntamiento de Cádiz a que la ciudad supere estos malos momentos, complicados momentos económicos, con una excepcional puesta en valor del muelle de la ciudad. Así que, Anabel, no sé si me vas a volver a ver, Muchas gracias, Almudena. Espectaculares las imágenes que nos han ofrecido de nuestro equipo, que está fuera en directo, fuera de este escenario, para ofrecernos lo mejor de esta regata del Bicentenario. Ella ha mencionado algo sobre carnaval, algo sobre coros, pues yo les voy a hablar más de ello, porque tengo con nosotros a Antonio Procopio, presidente de la Asociación de Coristas. Todo un entendido de carnaval, y estamos en la tierra del carnaval, en la tierra del mar, que se dan la mano en un evento como este. Evidentemente. Yo lo primero que quiero hacer es saludar a todos los gaditanos y a toda la gente que han venido a vernos de todas las ciudades y de parte del mundo, y invitarles a que a partir de las 9:30 de la noche vamos a tener justo aquí enfrente en San Juan de Dios, como complemento a este evento magnífico de la gran regata, un carrusel de coro. Estará compuesto por 14 coros de nuestra asociación, en el cual vamos a interpretar nuestro repertorio, y en el que el gran protagonista va a ser el tango gaditano y, por supuesto, todos los que vayan a escucharnos. Ya en la última regata, la de 2006, el carnaval también fue protagonista. Sí, lo hicimos aquí también. Empezamos aquí, luego salimos a San Juan de Dios, pero este año, por motivos técnicos, había una serie de conciertos aquí. Hoy tenemos un concierto magnífico aquí de Macaco, sí. Y tenemos aquí muchas actividades que todas son musicales, y evidentemente es imposible poder cantar desde las baterías con este tipo de eventos. Pero así casi mejor, porque se conjuga la ciudad con el puerto, que está muy cerquita. Bien nos lo decía Rafael Barra, el presidente de la autoridad portuaria, que tenemos la gran suerte de que el puerto está justamente al lado de la ciudad, con lo cual la gente que viene puede visitar la ciudad. Ahora ocurre lo mismo. Estamos aquí paseando y vamos a ver el carnaval. Sí, claro. A dos pasos, como claro, quien dice. Lo tenemos justo enfrente. Tal como salimos por la puerta del mar, tenemos esa magnífica plaza de San Juan de Dios, que ahora está remodelada con las dos fuentes nuevas, y vamos a ocupar toda la plaza entera y vamos a ir dando vueltas y cantando a todo el público que haya. ¿Qué supone para el mundo del carnaval un evento como este? Pues supone, por supuesto, para la ciudad, es magnífico de cara a que esta es una ciudad eminentemente turística, y para la hostelería y para el comercio es muy bueno, y para nosotros pues es un escaparate donde podemos ofrecer nuestro folclore, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de folclore, cuéntame el tipo. Pues el tipo es muy fácil. Nosotros hemos hecho este año una alegoría al fin del mundo que preveían los mayas. Entonces vamos vestidos de maya. Y en el teatro lo que hicimos fue una escenificación del calendario maya. Y poco a poco, pues, cómo había ido evolucionando la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Algo muy apropiado, o poco apropiado, según se mire, para el año en el que estamos. Pues claro. Y en el evento en el que nos encontramos. Imagino que cosas como esta inspirarán también para hacer letras, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, en el 2006 salió un coro que se llamaba La Gran Regata, de mi gran amigo Juan Antonio Lama, que ya no está desgraciadamente entre nosotros, y se basaba precisamente en eso, en la gran regata. Iba vestido con todos los tipos de todos los tripulantes de los veleros que venían en ese año
a visitarnos. Un año 2012 que nos va a dejar muchos temas para ironizar en carnaval. Bueno, pues sí. Yo creo, es una opinión personal, ya no es el fin del mundo, sino el fin de muchas cosas. Se van a dar la mano en muchas situaciones, crisis, eventos, bicentenario, una coctelera un poco explosiva a la hora de subirse al Falla, por ejemplo. Claro, para nosotros todo esto, lo que hacemos en el Falla, cada año la historia de Cádiz cantada, pero ya no solamente, antes era un poquito más localista y ahora ya no es la historia de Cádiz, sale de las ahora fronteras. Es la historia de España y del mundo cantada. O sea, cualquier cosa que ocurra que sea relevante, tanto en la ciudad como fuera, nosotros las plasmamos en nuestras letras, unas críticas y otras irónicas. Hay que decir también, bueno, que una regata de esas características influye en el mundo del carnaval, obviamente, y a veces echamos de menos incluso a esos gaditanos pues vestidos con algunos tipos por aquí andando. ¿Qué se espera para el verano? ¿Hay más proyectos de carnaval en verano? Porque el carnaval ya no es solo en febrero, lo vemos en la regata, lo vemos en diferentes festivales. Cuéntanos acerca de esa agenda atemporal. Acabamos de terminar ahora mismo, la semana pasada, el carnaval en verano. Acabamos de terminar. Lo que pasa es que este año ha sido extensivo a Iberoamérica, porque Cádiz ha sido y es la capital iberoamericana del carnaval. Entonces hemos tenido grupos de Uruguay, de Panamá, de muchísimos países, ¿no? Y algunos grupos también de aquí de España, de otros carnavales, y ha sido un carnaval pues muy colorista, muy, muy multirracial, y la verdad es que bueno. Antonio, pues son las 9:15 pasadas, estáis a punto de comenzar. Estamos a punto, a las sí, 9:30 o en punto, yo no sé si tendremos algunas imágenes de lo que es fuera del recinto. Sí, bueno, cuando nuestros compañeros puedan ofrecernos las veremos, pero bueno, una invitación a todos los gaditanos y a los que vienen de fuera a conocer el carnaval de Cádiz, claro, que se da la mano en una situación como esta en el mar. Y bueno, yo poco más me queda que preguntarte, simplemente pues bueno, que vuelvas a hacer una invitación para que podamos disfrutar del carnaval, no solo en febrero, sino en un lugar como este, ya recuerden, a las 9:30 justamente en la plaza de San Juan de Dios. Y me dicen nuestros compañeros que tenemos algún compañero aquí. Ah, bueno, tenemos las imágenes. Ahí lo estamos viendo en directo ahora mismo. Es lo que está ocurriendo. Vamos a escucharlo un poquito. El motor de nuestro carnaval. Bueno, es solo un aperitivo de lo que podemos encontrar. ¿A qué hora vais a estar? Vamos a empezar, de hecho, estos que acabáis de ver son los coros juveniles. Hay tres coros juveniles que empiezan a las 9 y terminan a las 12, porque tenemos que respetar la ley de espectáculo. Y a las 9:30 van a empezar el resto de los coros ya, y vamos a estar en un principio hasta las 12:30, pero normalmente siempre solemos estar un poco más. Un poquito más. La gente participa mucho, imagino. Sí, 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 la verdad es que sí. El público colabora mucho con nosotros, es muy educado, nos escucha y nos aplaude. Que al fin de cuentas es el único pago que tenemos por esto, el aplauso del público. Antonio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos de carnaval aquí en un muelle, en un marco incomparable. Y bueno, nos encanta ver cómo el folclore de Cádiz y la alegría de Cádiz y la ironía de Cádiz y la gracia de nuestra tierra, pues se puede proyectarse al resto del mundo, porque aquí hay muchísima gente que viene de otros países y también nos puede conocer a través de la fiesta grande de Cádiz, que es sin duda el carnaval. Vamos a continuar viendo imágenes de la gran regata y saludando a nuestros compañeros, en este caso a Miguel Velasco. Bueno, pues parece que definitivamente no hay reto que se nos resista, y nos habíamos propuesto saber cómo se dice Sabichas Charni y qué significa. Y hemos encontrado a las personas idóneas, como son estas dos tripulantes del barco polaco, para saber cómo se dice y qué significa. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena. Bueno, pues Magdalena va a tratar de resolvernos la primera cuestión. ¿Cómo se dice? How do you say the name of the ship? Zavisha Charne. ¿Cómo se llama? Zavisha Charne. Ok. Zavisha Charne. O sea que algunos más o menos habíamos acertado, por lo menos nos habíamos aproximado. Segunda cuestión. ¿Qué significa? What's the meaning of Zavisza Charni? It was a sailor sailing out the sea, the ocean. O sea, que el Zavisza Charni fue un marinero de la que esta tripulante no conoce bien la historia, con lo cual a partir de ahora el Zavisza Charni, que resulta casi impronunciable, aunque ya lo hemos aprendido, lo empezaremos a llamar el marinero polaco. Resuelto el enigma, resuelto el tema.
Gracias, Miguel. Un nuevo enigma resuelto con esos nombres de los barcos que tanto trabajo nos cuesta pronunciar. Saludamos ahora a Almudena, que yo ahora mismo no sé dónde se encuentra, que nos lo diga ella. Pues Anabel, me encuentro en esta rehabilitada y reformada Plaza de San Juan de Dios porque se va a utilizar por primera vez como escenario de carrusel de coros, un lugar privilegiado para disfrutar de una de nuestras manifestaciones culturales más importantes y sobre todo más llamativa para los visitantes y gaditanos que están en esta gran regata del Bicentenario. Estos coros que están ahora mismo actuando son juveniles. Y estamos escuchando, podemos escuchar y estás viendo en las imágenes al motor del carnaval, tercer premio en el carnaval de este año. Bombo y cajilla ya vas a usar, y si vas innovando como la vieja, enseguida te dirán, a ese carnaval eso no le pega. Y aquí te trajimos nuestra locura el año pasado. Y desafinada por segunda vez fuera nos quedamos. Y en nuestra batea, en nuestra garganta fuimos dejando. Nos volvimos de nuevo para cantarte tango. No merezco por un premio ni por esa gran final. Que yo me quedo con mi grupo de amigos, que siempre estamos unidos, de principio hasta el final. Y si me aseguran que este año lo voy a pasar igual. El premio que quiera, el premio que quiera, se lo firmo ya. Pues aquí estás viendo cómo el tercer premio de juveniles de este año de coros está dándolo todo ya a esta hora. Antes de que empiece este carrusel de coros, que empezará a las 9:30, son las 9:20 pasadas, así que todo el que venga, todo el que nos esté viendo en directo, que deje las cosas en su casa y venga para San Juan de Dios a disfrutar de nuevo del Carnaval de Cádiz. Ya lo ven, si se quedan en casa es porque quieren o bueno, si no pueden salir, lógicamente pues pueden poner la televisión que nosotros les hacemos llegar todo lo que está ocurriendo en Cádiz en una tarde-noche maravillosa de 27 de julio de un año muy importante para la ciudad de Cádiz, ya que celebra el bicentenario del nacimiento de la primera Carta Magna en 1812. Hablando de la Carta Magna, estos barcos tienen muchos de ellos muchos años, algunos datan de siglos atrás, siglo XVI, XVIII, siglo XX, pero al fin y al cabo están hoy en el presente, conjugando pasado, presente y futuro. Una regata que trata de mostrarnos cómo se vivía antaño en el mar, esa convivencia entre tripulantes que ha dejado una gran escuela y que hoy todos los jóvenes quieren aprender. Esa convivencia en el mar, un mar que es grandioso, que tiene cosas buenas, cosas malas, pero que al final lo que nos deja es la armonía y la convivencia de una tripulación que ha aprendido a navegar a lo largo de los años. Ciudades vinculadas al mar como Cádiz. La Tall Ship Race, la regata 2012 que estos días nos honra con su escala en la ciudad, inició su singladura días atrás en Francia. El pasado día 5, la ciudad hermana de Saint-Malo acogía en sus muelles a la flota que participa en esta aventura náutica. Después de 3 días de hospitalidad, fiestas y diferentes actos lúdicos en torno a esta concentración de grandes veleros, la expedición abandonaba el puerto francés para poner rumbo a Lisboa. Primera etapa prevista por la competición. Una navegación con predominio de vientos del norte y poniente que los barcos de las distintas categorías pudieron salvar sin grandes dificultades. Algo más de una decena de días después, la travesía inicial se completaba. La flota arribaba el día 19 al puerto de Lisboa, completando así la primera de las 5 etapas establecidas en esta gran regata. Como de costumbre, durante los días siguientes de estancia amarrada a puerto, la capital portuguesa se volcaba con las tripulaciones y organizaba un buen número de actividades culturales y festivas en torno a esta visita extraordinaria. Festejos, celebraciones a los que se ponen fin este pasado domingo cuando la flota volvía a soltar amarras y desplegaba sus velas para despedir el muelle de Lisboa y fijar su nuevo rumbo hacia nuestra ciudad donde se encuentran los barcos actualmente y estarán con nosotros hasta el próximo domingo.
Vamos a Almudena de la Montaña, que sigue contándonos cosas y sigue a pie de calle con la gente. Almudena, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Pues fantásticamente, porque hay muchísima gente, porque además de la gran regata, la gente se está acercando ya al muelle de la ciudad. Hay que tener en cuenta que el carnaval de la ciudad de Cádiz se conoce no solo en la provincia, no solo en Andalucía, también fuera de nuestras fronteras, en todo el territorio español. Y el carnaval de Cádiz, una de las grandes representaciones son estas bateas, estos coros que gaditanos y visitantes van a poder disfrutar durante la noche de hoy. Dentro de breves instantes empezará este carrusel de coros de verano. Aquí detrás tenemos el motor del carnaval, que ya os hemos presentado, tercer premio, pero ahí está el domingo de piñata, el coro del amor de Dios, ha sido segundo premio este año también en los coros juveniles. Pero hay más bateas, hay más coros, toda la remodelada plaza de San Juan de Dios está repleta de bateas que van a circular para que todo el mundo pueda disfrutar de los coros, de los tangos y de todas las coplas que también se han podido disfrutar y que se recuerdan ahora en el verano. Y desde aquí, Anabel, te vengo a agradecer todo el trabajo de este día, que yo sé que ha sido muy difícil por la situación climática, porque yo lo he estado disfrutando en la Europa y ahora yo creo que me voy a volver ahí, así que te dejo con estos coros en San Juan de Dios. Hacía referencia a Almudena, al tiempo hace un poquito de más frío, temperaturas han bajado levemente, ahora en torno a 24 grados, pero sin duda es una noche maravillosa para disfrutar después de un día caluroso y agradable, un día de verano en el que el viento de poniente está soplando, pero que al final está embelleciendo este tipo de eventos como la regata del Bicentenario, que es protagonista estos días. Vamos a recordar qué es lo que pueden ver mañana en la regata, de lo que pueden disfrutar por si deciden acercarse, pues tomen nota, tomen papel y lápiz para apuntar qué es lo que pueden hacer. A partir de las 11 pueden entrar ya en el parque temático y a partir de las 12 del mediodía podrán visitar los barcos sin ningún tipo de impedimento, ya que están adaptados incluso a personas con discapacidad. No dejaremos de estar acompañados por la comparsa La Melaza y exposiciones. La animación de la comparsa seguirá por la tarde, así como el espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces de la Real Ecuestre Andaluza. A las 10:30 el concierto de Rubén Blades en el parque temático y fuegos artificiales también para deleite de todos los usuarios, para todos los visitantes, para todas las personas que deseen acercarse a disfrutar de la gran regata del Bicentenario. Recuerden que desde el pasado miércoles que se inauguró estamos aquí en directo desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, por la tarde desde las 7:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, y si no lo ven en directo tienen la oportunidad de verlo en las redifusiones de nuestros programas, así que durante todo el día pueden gozar de las regatas si se quedan en sus casas a través de Onda Cádiz Televisión, y si vienen aquí pues también nos pueden ver aquí en directo y disfrutar de los barcos, de los buques, de las atracciones, de los concursos, exposiciones, una infinidad, un amplio abanico de oportunidades para que sean por unos instantes un poco más felices. Hasta aquí nuestro programa de hoy, mañana volvemos a las 12 del mediodía, que descansen como siempre, muchos besitos y hasta mañana.